Our horrible trade agreements with China and many others will be totally renegotiated. That includes renegotiating NAFTA to get a much better deal for America, and we'll walk away if we don't get that kind of a deal. Just good for both countries. As far as Canada is concerned, we haven't started with Canada yet. We wanted to do Mexico and see if that was possible to do. And it wasn't, I think, it wasn't from any standpoint something that most people thought was even doable when we started. If you look at it, you remember at the beginning, many people thought that this was something that just couldn't happen because of all of the different factions, all of the different sides, and the complexity. And we made it much simpler, much better for both countries. Después de 13 meses de una difícil negociación, Donald Trump lo cumplió. Y hoy, México y Estados Unidos alcanzaron un nuevo tratado en materia comercial. La química fue trilateral, pero no con Canadá. Enrique Peña Nieto y Donald Trump dejaron de lado las diferencias y sentaron las bases para un futuro post-Telecán. Hemos arribado ya a la concreción de un acuerdo y de un entendimiento en los términos del acuerdo de libre comercio que aseguren esta alianza comercial México-Estados Unidos y promueva y siga promoviendo desarrollo y bienestar para el país. It's been a long time, and this is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries, for all of the people that work for jobs. It's also great trade, and it makes it a much more fair bill, and we are very, very excited about it. We have worked long and hard. Your representatives have been terrific. My representatives have been fantastic, too. They've gotten along very well, and they've worked late into the night for months. It's an extremely complex bill, and it's something that I think will be talked about for many years to come. Quedó a salvo nuestra soberanía. México se reserva el derecho de reformar su constitución, sus leyes en materia energética. Y quedó asentado de que el petróleo y los recursos naturales de México pertenecen a nuestra nación. Pero no es un nuevo tratado de libre comercio, es un acuerdo entre dos países en el que Canadá quedó fuera por el momento. Para México es fundamental, es una prioridad que Canadá pueda estar en la negociación, que Canadá pueda ser parte del acuerdo, que siga siendo, como desde el primer día, un acuerdo trilateral. Vamos a poner todo nuestro empeño, esa es nuestra voluntad. Sin embargo, en virtud, hay muchas variables que nosotros no podemos controlar, incluyendo el estado de las relaciones entre Canadá y los Estados Unidos, o las propias decisiones que pueda tomar el gobierno canadiense. Hoy, la certeza es que México y Estados Unidos lograron un acuerdo bilateral. Ahora depende del gobierno de Canadá que sea trilateral. Si por alguna razón el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos no llegaran a un entendimiento como lo hemos alcanzado nosotros, hoy lo que ya sabemos los mexicanos es que en cualquiera de esos escenarios habrá un tratado de libre comercio entre México y los Estados Unidos. A darse a conocer el acuerdo, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, suspendió su gira por Europa para volar a Washington y retomar las renegociaciones y firmar un acuerdo comercial. Esto sí es bueno para Canadá. Por la tarde, el primer ministro Justin Trudeau emitió un comunicado en el que dio la bienvenida al acuerdo entre México y Estados Unidos y abonó a la tranquilidad afirmando que espera una renegociación constructiva y exitosa. En Washington se reconoció el papel del equipo de Andrés Manuel López Obrador en el acuerdo. Vemos como un avance positivo el entendimiento que hoy se anuncia. Por una parte, reduce la incertidumbre sobre la economía y por la otra, recoge las principales preocupaciones planteadas por el equipo del presidente electo, especialmente las relativas al sector energético mexicano, las condiciones laborales y salariales de nuestros trabajadores,
y el mantenimiento de los espacios trilaterales para la solución de controversias, así como la certeza en el mediano plazo del propio tratado. La renegociación del tratado fue una de las principales promesas de campaña del presidente estadounidense, por lo que el anuncio de hoy es visto como un éxito para su administración. Para el financiero Bloomberg, Edgar Ledesma.